Celebramos la Semana Santa, fechas fundamentales del calendario cristiano en todo el mundo. Es una gran fiesta cargada de significados y simbolismos religiosos, pero también de reuniones y encuentros familiares y de vacaciones. ¿Y tú, cómo vives la Semana Santa? Yo creo y voy a las procesiones, y voy a la iglesia. Una semana para descansar, sin más preocupaciones. La noche que me da, veo alguna procesión, y la que no, pues a descansar. Pues nada, salí como siempre, me da una vuelta, como que un día normal ya está. Así que no, no creo mucho. La vivimos en familia y la vivimos también en la parroquia, porque nos parece que al final es una celebración. A nosotros nos vienen bien las vacaciones porque es un gran descanso, pero también nos permite participar en esas celebraciones de la parroquia y lo que echamos de menos al final es que le damos demasiada importancia a toda esa parte previa y no le damos la importancia al final de la Semana Santa, que es de verdad lo que para nosotros es importante, que es todo lo que se celebra, la resurrección y demás. En otros sitios se celebra desde el Jueves Santo y luego la semana después es lo importante, ¿no? Y de alguna manera, aunque no sea así por vacaciones, pero sí le tenemos que dar la importancia a eso, ¿no? Pues yo de forma festiva. A unos buñuelos, la familia, los invito a comer y ya está. Pero que no me gusta a mí mucho la Semana Santa de las procesiones y todas esas cosas. Me gusta que llegue esa semana a poder ver esas procesiones y como vacaciones, si ¿no? Acompañar tiempo, este y que nos acompañe el tiempo. Siempre nos llueve y nos gusta mucho la Semana Santa y a ver si. Hoy este año es alentado. Ya nos venimos a la playa aquí a relajarnos. Sí, salimos también a ver las procesiones, que nos gusta también verlas, sí. No me gusta nada, nada. Porque lo veo un absurdo, no soy religioso, lo veo una gilipollas. De todas las fiestas, la mejor, la Semana Santa. La vivimos con normalidad, solemos por la tarde seguir alguna procesión y ya está. Disfrutamos aquí, pero en Motril. ¿Nos gustan mucho sus procesiones? Pues desde un poco. Salí un poquillo y fiesta también un poco. Pero también ves procesiones, pero poquillo. No mucho. Pues ya está. ¿Y tú? Yo, pues lo mismo. Pero a mí sí me gustan más las procesiones. ¿Y sois pareja? ¿Eh? Sí. ¿Y si a ti no te gusta y a ella sí? ¿Qué pues habrá que ir? Ah, vale. Si lo dice ella, habrá que ir, ¿no? Digo sí. Yo no. Hay que darle gusto a ella, ¿no? Claro. Nosotros solemos quedarnos aquí precisamente porque es Semana Santa, porque somos creyentes y participamos de la Semana Santa por lo menos de algunas cosas y bueno, está bien, no vamos mucho de procesiones ni de nada de eso, pero vaya, sí participamos en la Semana Santa creyente. Yo bien, yo todos los días, yendo a las procesiones y viviéndola pues como siempre, como todos los años, con ahínco, con ganas de que llegue. Y de vivirla como se tiene que vivir una Semana Santa, con ánimo, con ganas ganas de que llegue. Deberían de existir más semanas en el año. Yo ni me gusta ni me deja de gustar. Normalmente está bien. Un saludo a todos españoles que pasan bien Semana Santa con miedo de Dios y para mantener siempre una cobertura con Dios, debe eso, para vivir bien. Gracias a Dios que vivimos aquí bien, en paz. Los dulces de intensa tradición histórica alcanzan su culmen en estas fechas. Es el caso de las torrijas.
Este extraordinario postre elaborado a base de pan, de huevo o leche, azúcar, aceite, miel, canela y en algunos casos con ron pálido, es sin duda el líder indiscutible de ventas en las pastelerías en esta temporada, haciendo las delicias de todos los miembros de la familia. Este establecimiento... Pero todo surge de mi abuelo, mi padre, mi tío, ¿no? Nosotros. O sea que eso ya viene de antiguo, de primero del siglo pasado, viene. Son ya muchos años. Y entonces seguimos haciendo la misma pastelería que hacíamos de siempre, las mismas cremas, los mismos bizcochos. Que eso es, pues, un tema que de aquí, de Madrid, de siempre, la pastelería. Mucho merengue que se vende por aquí, la nata, bien. La Semana Santa, que sabe a torrijas y desprende un inconfundible olor a canela, ha convertido sus días en un tiempo festivo, en el que las abuelas y las madres rescatan de su libro de recetas, físico o mental, las fórmulas dulces con las que dar reposo al paladar después de las procesiones. Al igual que las pastelerías, que se afanan para ofrecer lo mejor en estos días. Estas fechas son importantes, hay mucho más trabajo. Nos organizamos pues más, dedicándole más tiempo al dulce típico de Semana Santa, como las torrijas de ron pálido que también estamos haciendo, que tiene las estaciones, las de leche, buñuelitos de crema, el rosco de Semana Santa, leche frita y la torta real que sale más también ahora por estas fechas, los piononos de ron pálido también. Se desconoce cuál es el momento exacto en el que las torrijas comienzan su andadura. Sin embargo, se cree que datan de la Edad Media y a partir de aquí la receta se propaga con rapidez. Su cuna la encontramos en los conventos y era el remedio perfecto para aprovechar el pan sobrante. Poco tiempo después se comenzaron a preparar en las casas y más tarde en las pastelerías. Yo creo que son ahora por esta época. Yo creo que es la torrija la que más se vende. La torrija de leche de siempre y la de ron pálido, que el ron le da un punto muy bueno a la torrija también. Esta época siempre es buena, ya lo comparamos con las comuniones y tal, y entonces este tirón de Semana Santa siempre ha venido muy bien para el negocio de la pastelería. Viene gente de fuera, la torta real que se nota que hay más gente, más tirón. Eso es una cosa que hemos tenido en cuenta, ¿no? Mantener los precios, no subir los precios y menos margen, pero hay que vender, ¿no? No están los tiempos como para subir los precios. Antiguamente yo cuando era pequeño era San José, el día de San José cuando más se vendía en Madrid. Si eran repartir tartas, pastelitos, tortas reales, fulanico se la manda a Mengarico y era el día que más se vendía. Ahora es Navidad, Semana Santa está bien, pero la Navidad como la Navidad no hay otra época ahora mismo. Antiguamente pues, necesitaba mucha mano de obra en el labrador para hacer todo, desde pelar la almendra una a una que había que repelarla, me acuerdo yo de chiquitillo, hacer fondant, hacer ciertas cosas y era todo a base de trabajo, mano de obra. Y hoy en día pues eso pues, te facilita mucho las cosas. Yo creo que como postre más. Sí, o a media tarde, sí, pero que como postre. Dulce, cada vez se le echa un poquito menos azúcar a todo porque la gente antes estaba todo más dulce y la gente está muy dulce, muy pero es un dulce. Me invito a que venga y pruebe nuestros productos de Semana Santa y los que hacemos todo el año y que disfruten con ellos porque evidentemente son buenos productos, lo puedo garantizar yo. La costumbre de arreglar nuestros tronos comenzó aproximadamente en los años 20 del siglo pasado, cuando se adornaban con flores artificiales y un poco más tarde se empezó con flor natural, una vez que los devotos las regalaban a sus imágenes de su devoción. La Semana Santa de Motril
pues la verdad es que va hacia arriba y no se escatima dinero para arreglar sus tronos y que salgan dignamente a la calle. ¡Esto! ¡Venga, señores! ¡Que regíguenos! ¡Vámonos, vámonos! Pues por pares y por igual, ¡quiero con el chico! Se puede decir que es un jardín y una alfombra, quizás en los pies de las vírgenes. Es una cosa bastante bonita, porque la flor siempre ha habido presencia en la vida de las cofradías, como muy bien acababas tú de decir, de que ya se lleva pues quizás más de un siglo aproximadamente poniendo, y si nos remontamos a la vida evangélica, a Jesucristo en la entrada triunfal en Jerusalén, le ponían manto y lirio, o sea que es una cosa que es tan antigua casi como la propia historia. La flor en general, la que se usa en trono de Semana Santa, pues es siempre una flor muy clásica, el iris, el clavé, gladiolo, lilium, algún longiflorum, pueden poner orquídea, algunos pasos de motriz que tienen un poco más de presupuesto, pues usan flores de más categoría. Los anturium, que no es una cosa muy normal de ponerlo, hay tronos que tienen la valentía de ponerlo porque tienen presupuesto para hacerlo. Sí. Por ejemplo, la de la borriquita, pues siempre va adornada con lilium rojo y es muy característica, que te digo, el Cristo de la Buena Muerte es con iris morado y sí, tienen la mayoría, es una flor constante. Es una decoración. También podemos meter el arte, porque la floristería es un arte. El tema de la flor, saberla colocar y demás, es un arte. La hermandad te puede decir a lo mejor el color o la flor que no quiere o que quiere, pero la decisión la toma el florista. El florista con su arte, con su saber colocar y hacer, el florista es el que lo hace. Lógicamente la hermandad te puede decir, tenemos este presupuesto, te tienes que amordar a esto y queremos estos tonos de color que vayan este año en el trono, aunque normalmente no se suele cambiar mucho el color. El color, las vírgenes van mucho de blanco, si se le mete un poquito de color, un rosa pálido o algo así. Y los cristos sí, los cristos más morados, rojos. Pero que el florista es el que toma la decisión de poner la flor. Un paso, lo que el hacerle la alfombra de flor puede llevarse 300 docenas de claveles, o sea que la partida es importante. Y la flor que se usa normalmente es una flor que en todos los sitios es igual, y con lo cual se sube un poquito, el clavel sube en estos días de precio.
Yo no te podría decir, bueno, te podría decir lo que la esperanza puede costar ese trono, porque ahí van unas flores muy espectaculares, son unas flores carísimas y a lo mejor no te sé decir, pero que nos podemos ir, pero que nos podemos. De varios miles de euros. Sí. La esperanza es la que más. Es la que más es motriz ya de tradición de muchísimos años. Después las otras hermandades perfectamente van bien, o sea que no escatiman a la hora de ponerle flor a sus tronos. Esperanza, para nosotros que entendemos de flor, sabemos que se está haciendo arte floral ahí. Viene a hacerlo a Motril una gran profesional que es Pilar Carvente y la verdad que consigue unos trabajos espectaculares. No sé, a lo mejor no le llegan a todo el mundo porque hay que saberlo entender. El arte es una cosa que a uno le puede gustar más, a otro le puede gustar menos, pero técnicamente esos trabajos son espectaculares, son de una gran valía y de un gran esfuerzo. O sea que se lo trabaja, esta mujer se lo trabaja y lo hace bastante bien, bastante bien. Otras cofradías también lo están consiguiendo, no es la que tiene la exclusiva, pero que la innovación muy lentamente, muy lentamente. Eso es debido al clasismo que hay tan fuerte dentro de nuestro territorio andaluz. Hay una rigidez constante en la forma de confeccionar los tronos, las vírgenes, pues su ánfora y su alfombra, su manto hacia el pie, con su candelería, por supuesto. Y entonces las cofradías que se atreven a innovar, a meter flores más distintas, más exóticas, más exuberantes, pues en Motril, la que ha dicho mi mujer, es la que únicamente lo hace y alguna puede intentarlo, pero siempre siguiendo ese clasismo que se irradia aquí en Andalucía. Es evidente que un arreglo bien hecho nos gusta a todos, seamos más expertos o menos, no podremos llegar a la crítica si no entendemos, pero ópticamente estamos viendo que un trabajo, miras la imagen y dices que flores más bonitas, más bien puestas van, sí, sí se valora, yo creo que la gente de a pie valora el trabajo. Yo veo que Motril tiene mucho nivel en la Semana Santa, sí. Está apostando bastante por su Semana Santa y lo está consiguiendo, sí. No nos vamos a comparar con Sevilla porque la verdad es un pueblo y no tenemos por qué compararnos, pero al nivel de un pueblo yo le pondría casi un 10. Los exornos florales yo creo que están bastante bien conseguidos. Sí, sí, sí. Y no son motivo de envidia de ningún otro lugar. Otra cosa es la composición del paso, el volumen del paso, bueno, que Motril, pues por su dinámica de su presupuesto, de su trayectoria, pues tiene lo que tiene y no es comparativo ni se debe de comparar.
Ellos son los artífices de esta aventura, de este paso, de esta historia. Pues todo empezó porque era un trono más chico y así de juguete, hasta que ya nos reunimos a ellos y decidimos de sacarlo. Estos han sido, nos han ayudado a hacerlo, porque estos son cruces que hemos ido haciendo nosotros y comprando también el incensario, lo hemos comprado y hecho nosotros. Hay cosas compras y las hemos ido haciendo nosotros. Pues esto lo hemos puesto para representar los clavos del Señor. Este tenemos el libro de firma, la corona y un estandarte que hemos hecho. Estas son las cruces que van a llevar los penitentes y el incensario. Al Cristo de Burgos lo hemos puesto porque, como la calle se llama así, y Trinidad porque lo elegimos así porque lo hemos querido. Todo esto se pues esto nos lo han donado una vecina y esto pues mediante rifas, sorteo y todo eso lo hemos comprado nosotros, los niños que llevamos esto. Este es el segundo año, salimos el año pasado pero con otro trono diferente y otro Cristo diferente. El año pasado éramos menos y este año somos 80 niños que nos vamos a repartir entre llevar las cruces, el estandarte, el incensario, cosas así. El presidente de las cofradías nos va a ayudar en todo lo que pueda, que sigamos adelante, que es que reformar una Semana Santa con tronos chicos aquí en Motrín. Y que nos va a montar también una carrera oficial en las monjas para que nosotros pasemos, para facilitarnos las cosas. El Ayuntamiento de Motrín nos van a intentar que hagamos una asociación cultural y nos van a ayudar en más cosas el año que viene, todo lo que puedan. Salimos desde aquí, de este mismo sitio, llegamos hasta cerca de la Iglesia del Carmen, las monjas, damos allí la huerta y toda la calle Santiago está para arriba. Tenemos la cruz guía, los dos faroles, llevamos 80 penitentes, 20 y pico madrinas, y después iría el capataz, el incensario, el paso y el trono. ¿Todos niños? Niños y niñas, sí, de las edades desde 2 años hasta 14, 15. ¿Y todos del barrio? Del barrio de por ahí más abajillo, sí. Esto no hubiese sido posible sin la colaboración de los padres, que nos han ayudado a hacer el trono, los faroles, sí, cosas. Las camisetas también nos han ayudado a ellos, los fardones también nos lo han hecho a ellos. Pues nada, pues que vengan, porque nosotros también nos gusta que la gente nos vea, porque lo estamos preparando todo, que venga la gente y nos vea.